Hay muchos factores que desencadenan la violencia intrafamiliar, pero todo se debe al modelo que los padres construyen en los hogares, aseguró el teólogo Harold López. Bueno, yo creo que hay que revisar la situación de la familia. Hay muchos factores que desencadenan la violencia en la niñez. Los niños no nacen violentos, uno se construye ya en la socialización de forma violenta. Entonces creo que hay muchos factores que están desencadenando la violencia en la niñez y esto va repercutiendo en su formación, se va naturalizando en su formación y cuando ellos son adultos, ya son grandes, ellos ejercen esa violencia que aprendieron de niños. Bueno, uno de los factores que desencadenan esta violencia son, bueno, el modelo que la familia está construyendo desde el hogar. Si un niño o una niña mira que el papá maltrata a la mamá, la agrede de muchas formas, verbal, emocional, físicamente y de todas las formas posibles, la estamos condenando a repetir ese ciclo en su desarrollo, en su crecimiento, en su vida personal. Los niños y las niñas. Los niños afirman el machismo y las niñas afirman el sometimiento al varón, que es parte también de esta lógica patriarcal. Entonces creo que hay que repensar el modelo de familia que estamos impulsando en la casa. Fomentar valores en las familias como la comunicación, el respeto, la tolerancia, entre otros, sería lo más recomendable para evitar que los niños sean violentos en su adultez, dijo el teólogo. Yo creo que la comunicación en la familia es muy importante, es vital, porque cuando nosotros nos comunicamos estamos de alguna manera reconociendo nuestro espacio vital, las problemáticas que hay, las situaciones que tenemos. Y reconocer el problema es muy importante, visibilizar el problema en la pareja o en la familia es muy importante. Nuestras familias en Nicaragua no son necesariamente nucleares, papá, mamá, hijo, hay otras personas involucradas. Yo creo que también estas personas que están involucradas, abuelos, abuelas, tíos, hermanos, deben de sentarse a dialogar y ver de qué manera se puede proponer una cultura de vida más acorde a los valores, por ejemplo, del cristianismo. En Nicaragua la mayoría de las familias son cristianas, o nos decimos cristianas, católicas, evangélicas o protestantes y otras, ¿no? Entonces, en la iglesia nosotros nos enseñan a ser buenas personas, a ser buen prójimo, a ser buenas prójimas, ¿verdad? Y prójimo significa próximo, tiene que ver con proximidad, es decir, ejercer el cristianismo con las personas que tenemos cerca, tratarlos bien. Ser generoso, ser solidario, ser respetuoso, ser justos, ¿no? Tenemos que ser coherentes. Eso es muy importante, la coherencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.